No, fue algo muy bonito, algo que me llenó de muchas como sensaciones bonitas, el agradecimiento, el cariño de la gente aquí en Valledupar, entrar al estadio y sentir todo el estadio gritando por nosotros, disfrutando con nosotros, y creo que como pudieron ver me la gocé completa, movimos esa bandera para todos lados, bailamos con la bandera, todo el mundo estaba alrededor de nosotros en esa bandera, porque al final todos estuvimos adelante, todos se pararon de las sillas con la música, con todo el show. Fue algo muy bonito, algo que me encantaría volver a vivir y que me la gocé desde el momento que me entregaron la bandera hasta que la devolví. No, como siempre he dicho, es una pista de iniciación para las personas de acá, una pista muy buena para que el deporte crezca aquí en Valledupar, para que haga lo que tanto amamos y lo que muchos niños ven en televisión, en internet y donde sea, y dicen yo quiero practicarlo y no tenían dónde hacerlo acá. Así que ya tiene una pista muy buena donde verán buenas competencias. Espero que vengan y disfruten con nosotros y obviamente nos apoyen de la mejor manera. No, empezando, disfrutando, gozándonos aquí el deporte, gozándonos lo que hago, siempre tratando de ser mejor ser humano y mejor deportista, y obviamente gozarme el día a día. Eso es lo que siempre he dicho, hay que disfrutar el día a día, disfrutar cada momento y darla toda para lograr dejar esas medallas aquí en casa. Disfrutar, como te está diciendo, es disfrutar el día a día, disfrutar cada competencia, cada entrenamiento, cada momento que uno vive, porque es que muchas veces uno enfoca en lo que viene y no enfoca en el diario vivir, y eso es lo más importante, es gozarnos lo que estamos haciendo, gozar cada momento, cada entrenamiento, así estemos sufriendo y sacándonos lo que ustedes ya saben. Así que eso seguiré haciendo esto día a día, y obviamente luchando por dejar esa medalla aquí en casa. Vienen carreras, viene el campeonato mundial, el campeonato nacional, las cuatro paradas de la Copa Mundo en la pista de Bogotá, en la pista que lleva mi nombre, así que a seguir disfrutando y seguir gozando de este bonito deporte. No, que vengan, que se la gocen, que griten por nosotros, que disfruten de este bonito deporte, y obviamente que nos manden su apoyo, que es lo más importante.